Como cada año, el cartel del Vive Latino da mucho de qué hablar, no solamente en cuanto a las bandas que formarán parte de esta edición, sino también por el arte, mismo que desde hace varios años ha estado en manos de artistas muy talentosos. En esta ocasión, el encargado del arte fue Rubén Carrasco, artista mexicano que posee un trabajo destacado como diseñador gráfico, fotógrafo, escenógrafo y, por supuesto, como muralista. El festival tiene la iniciativa de ser sustentable con acciones como el hecho de no utilizar unicel, no permitir botellas de agua en backstage y se recicla toda la basura que se genera en el Vive. Estas iniciativas empataron perfecto con Rubén porque él ha buscado reducir el consumo de materiales en su trabajo y evita utilizar latas de aerosol. Además, en su arte busca que la naturaleza sea la protagonista principal. Pues para empezar, lo que dices de lo autosustentable, creo que también eso le llamó la atención de mi trabajo, porque en la idea de ir conformando pues una metodología para trabajar, ¿no? Que sea flexible, que sea sobre todo, que te permita realmente ser ágil, ¿no? Versátil. Mi trabajo pues realmente, haz de cuenta, yo llevo un muro que está dañado y pues trabajo, no le meto fondos, trabajo sobre eso, raspo lo que se va a caer y trabajo sobre lo que está, mi boceto está empatado con eso. Si es ladrillo igual, o sea, no lo cubro ni nada, yo utilizo el mínimo de pintura. Es decir, ese muro que se hizo para el Vive Latino debe tener como tal vez unos 6 metros por 12, por ahí así, más o menos. Y lo hice con 1 litro de pintura. Y he hecho pues muros, o sea, ve por ejemplo ahorita estos, o sea, con estos dos vasitos puedo aventarme un muro de, no sé, de 3x7. Y todavía me va a sobrar pintura. Entonces eso también pues hace parte de esa economía en el sentido de que si hablas de naturaleza, pues tiene que haber una coherencia con esa naturaleza. Y entonces ahí, pues yo creo que eso también les llamó la atención, lo que hablábamos al principio, como la honestidad en tu trabajo, ¿por qué lo haces? Entonces conlleva una coherencia de hablar de la naturaleza, pero como, ¿qué es lo que utilizas para hablar de ella? O material reciclado, reduces el consumo de materiales, etcétera, etcétera. Y entonces las ideas empezaron a trabajar directamente con Alan Ibarra, que él trabaja como pues bastante de, digamos, la dirección de arte en el festival, y pues él marcó así, oye, entonces vamos a hablar de esto, y pues ya digamos que la temática no me es indiferente, entramos así de lleno. Una pauta sobre la cual partir fue de que pues el ser humano, o sea, la figura humana no tenía que ser tan predominante en el diseño. Entonces pues ya al principio yo empecé a hacer de todo, ¿no? También el hecho de que esos personajes estén ataviados con estos trajes es que trato de evitar ver cuál es su origen étnico o si es hombre o mujer, ¿sabes? O sea, no los puedes definir. Rubén Carrasco quiso transmitir la idea del medio ambiente y al mismo tiempo quiso dejar el mensaje de que los seres humanos no estamos por encima de la naturaleza. Es un arte en el cual la figura humana pasa a segundo plano. Los elementos principales son animales y el artista también busca concientizarnos sobre la manera en que nosotros alteramos el medio ambiente. Hay más elementos e ideas plasmadas en su arte y claro que la música no podía faltar. También trabajamos el aspecto de la presencia de la mujer, ¿no? Hay una dualidad ahí en los personajes que están ahí, uno es más femenino un lado y el otro es más masculino. Y pues hay unos guitarristas ahí que simbolizan el fuego, ¿no? Que están quemando sus guitarras. Y entonces la música y todo lo que hablamos de la metafísica y los rituales y todo esto, siempre lleva eso, lleva un ritual. Y los rituales, pues no sé, yo siempre los veo de alguna manera. Pues soy un poco cuadrado al momento de diseñar y siempre termino haciendo cosas que son muy simétricas. Pero siempre encuentro una simetría, no sé, en los templos, en las iglesias, siempre hay una simetría. Y entonces en el ritual pues también, o sea, se presta mucho la simetría y por eso ves una composición muy simétrica, pero que también hace como que quiere emparentar con el ritual de la música. O los rituales pues se van creando, ¿no? Jimi Hendrix creo que fue el que empezó ahí a quemar guitarras, ¿no? Y entonces pues por eso están estas como antorchas que al final están como clavadas ahí, que son dos guitarristas que levantan, cada uno una chava y un chavo, ¿no? Levantan sus guitarras, están quemando, pues simboliza el fuego, o sea, qué más importante que el fuego para la evolución humana, ¿no? Y entonces, pues tiene estos elementos orgánicos, ¿no? Un poco con las plantas, y realmente fue muy sencillo trabajar, pues, con ellos o directamente con Alan y Barra, pues porque también emparentan con estas ideas.
De acuerdo con Rubén, el arte que realizó para el Vive Latino está sustentado en las culturas animistas, las cuales consideran que toda materia tiene vida, incluso en las piedras, por ello son parte de su mural y en ellas se puede percibir fuego, como si estuvieran irradiando energía. El artista mexicano también nos compartió cómo vivió el proceso de realización de su obra y agradeció al festival por tomarlo en cuenta. Sí, no, pues eso es los tiempos sobre todo, pero también pues sí la presión de decir pues cuántos colegas creadores no, pues no les gustaría tener esa oportunidad de crear algo para el latino. Entonces sí tienes esa presión de decir, bueno, quiero hacerlo mejor, ¿no? Pero también pues no hay mejor, o sea, a veces hacemos cosas, ¿no? Que todos somos creadores, ¿no? Y que siempre alguien que valide esa creación como espectador y que dice, ah, eso está súper padre, nos puede o no gustar, ¿no? Pero pues la gente también tiene una parte de absorberlo, ¿no? Entonces sí, sí estaba esa presión, ¿no? De ocupar bien ese espacio, ¿no? De que no fuera banal y que también tuviera una... Pues un respeto para todos, la verdad es que yo admiro muchos artistas, ¿no? Entonces para mí el hecho de estar es como que, bueno, pues hay que echarle las mejores de las ganas, ¿no? Y pues ya lo que sale es lo que hay, ¿no? Con lo que hay de tiempo, con lo que hay de... Pues con lo que hay también de talento y con lo que hay de pues de todo, ¿no? Y al final pues los resultados pues a unos les gustan más que a otros no, pero pues eso es normal. Rubén ha expuesto parte de su arte en la Embajada de México en Belice, en el Museo Casa Benito Juárez de La Habana, Cuba, la Asociación Internacional de Arte de la Cultura Moderna de Barcelona, España, la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia, Italia, y en ciudades como Nueva York, Frankfurt y varias más. Si quieres conocer más sobre el trabajo de Rubén Carrasco, visita su página web www.rubencarrascoart.com. ¿Qué te pareció el arte que hizo para el Vive Latino? Síguenos en todas nuestras redes sociales.